Muy bien, 8:04 a.m. Algunas dificultades técnicas hemos tenido a lo largo de esta mañana, estamos justamente corrigiéndolas. 51 días de aislamiento realmente también nos complican a todos, ¿no? A todas las empresas, a los medios también, la parte técnica. Para nosotros también ha sido un ejercicio de aprendizaje, lo hemos comentado en varias ocasiones. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Hay que sugerir a nuestra audiencia que al mal tiempo buena cara, pégase una tacita de café buen día, porque todos tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros disfrutar junto a nuestra audiencia, nuestros televidentes, nuestros oyentes, nuestros internautas, nuestros invitados, ¿ah? Por cierto, una deliciosa taza de café con buen aroma, con buen sabor, calientito, sin mucho azúcar, cuide la salud. ¿Qué te hace tener un buen día? Toma café buen día. Recordar también, cobra el bono de protección familiar por emergencia en Banco del Barrio. Ingresa a bancoguayaquil.com/barrio para saber si eres beneficiario y cuál es el punto de cobro más cercano. Recuerda mostrar tu cédula al momento del cobro y seguir las medidas de seguridad. Eso es estar en el corazón de todos los barrios dispuestos a ayudar. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio, un producto del Banco Guayaquil. 8:07 a.m, gracias por la sintonía. Vamos de inmediato, amable audiencia, a proveer un muy interesante diálogo periodístico sobre la última decisión planteada por las autoridades del gobierno para tratar de minimizar los hechos de corrupción asociados a la compra de medicamentos. En la primera parte de este espacio daba cuenta justamente de las preocupaciones que existen, el caso mascarillas, la compra de las fundas de embalaje en el Hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil, caso similar en el Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil. Dos denuncias de los exgerentes de los hospitales Eugenio Espejo y Baca Ortiz en Quito y lo más reciente, adquisiciones supuestamente irregulares, eso está siendo materia ahora mismo de indagación por parte de la Fiscalía en el Hospital Docente de la Policía Nacional también en la ciudad de Guayaquil. Frente a estos elementos, a estos escenarios, hace dos días el presidente Lenín Moreno expidió un decreto ejecutivo a través del cual se crea este sistema unificado para la adquisición de medicamentos. Vamos a conversar con Silvana Vallejo, ella es la directora del CERCOP, el Servicio Ecuatoriano de Contratación Pública. Tiene la gentileza Silvana Vallejo de atendernos en esta mañana. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un gusto saludarles y también a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por su tiempo. A ver, ¿cómo va a funcionar en la práctica este sistema unificado? Y le hago esta pregunta porque, claro, se anuncia justamente la posibilidad de unificar las compras que hace el Ministerio de Salud con las compras que hace el Instituto de Seguridad Social, el IES, y los Institutos de Seguridad Social de la Policía y de las Fuerzas Armadas, el ISPOL y el ISFA. Le hago esta pregunta porque además estas otras instituciones terminan siendo autónomas respecto del gobierno central. ¿Es posible unificar, pese a esa autonomía, todos los procesos de compra? Muchas gracias por la pregunta. Es importante aclarar lo siguiente. Este proceso que se lo ha denominado unificación de la compra no es que sale de un momento al otro. Esto lo hemos venido trabajando durante algunos meses en el cual justamente los actores de la red pública integral de salud han venido siendo parte y nosotros hemos venido realizando la propuesta. ¿En qué consiste la propuesta? Básicamente, hay que entender que el decreto ejecutivo es un detonante en el cual reglamenta toda la parte de contratación y adquisición de medicamentos y esta es la parte técnica que justamente queremos viabilizar la compra. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros hagamos una optimización de los inventarios del sistema de salud y una administración para conocer de mejor manera la distribución tanto de medicamentos como de insumos médicos. ¿Qué se va a hacer para esto? Para esto lo que necesitamos es primero adecuar el marco normativo. Tenemos ya un decreto, pero esto lo que hace en el fondo es cambiar el modelo de gestión de adquisición de los bienes y servicios que estamos mencionando. Toda vez que cambia el modelo de gestión, debemos adecuar la normativa de cada una de las instituciones. ¿Para qué? Justamente para que desde el momento en que el médico receta, que esto debe ser tener un código, subir al sistema,
dar al paciente su receta, que el paciente vaya a los hospitales, reclame su medicamento y que se tenga administrado el inventario, ¿cierto? Reclame su medicina y si no hay la medicina en la farmacia pública, pueda reclamarlo en la farmacia privada. De igual manera, se crea un sistema paralelo en el cual, en este momento, existe la subasta inversa de medicamentos, en el cual vamos a conocer qué proveedor le dio el medicamento al paciente. Esto se va a externalizar a través de un proceso que a través del decreto se crea también un mecanismo denominada licitación corporativa. ¿Qué hace esta licitación corporativa? Seleccionar a un proveedor logístico para que nos ayude a administrar en una primera fase las bodegas de los hospitales, luego la farmacia y luego la administración del medicamento de unidosis. ¿Qué logramos con esto? En primer lugar, optimizamos el manejo administrativo de los hospitales en bodegas. No es necesario manejar el tema de bodegas, el sector público, y hemos demostrado que no lo hemos hecho muy bien. La idea es externalizarlo. En segundo lugar, vamos a generar un ahorro para el Estado. El ahorro que está contemplado o calculado es de $400 millones. En tercer lugar, la idea es bajar el costo de bolsillo del paciente. ¿Por qué? Porque somos un país que gasta recursos en salud, recursos públicos me refiero, pero además hacemos un gasto de bolsillo del paciente para adquirir medicamentos que no hemos encontrado en el sistema de salud a mí, pública. Pero Silvana, a mí lo que no me queda claro es, ¿por qué recién hoy? ¿Por qué no se hizo antes esto? Porque, digo, la lógica impondría que se unifiquen procesos. Por eso yo empecé consultándole sobre si la autonomía podría ser un elemento que complique ya en la práctica la aplicación de esta intención. Independientemente de aquello, ¿por qué recién hoy? Hemos venido trabajando, como le digo, ya durante algunos meses. Esto se lo hace a través de un proyecto de inversión. Nadie tenía planificado el tema de la crisis. Justamente meses antes de que se dé este tema de la emergencia sanitaria, ya veníamos haciendo una socialización con el sector privado. En medio de la socialización con el sector privado y varios actores nacionales e internacionales, se produce el tema de la crisis de emergencia, la crisis sanitaria. Entonces, en ese momento se hizo un stand-by, luego, como usted conoce, vinieron cambios de autoridades. Toda vez que se ha retomado, toda vez que tenemos las autoridades, tanto en los dos, en el IES y en el Ministerio de Salud, pues hemos continuado con el proceso y este proceso obviamente lo tenemos que hacer. Han coincidido las fechas, sin embargo, esto es un tema que ya se lo venía trabajando, tanto con el sector público cuanto con el sector privado, y esto lo tenemos que hacer. Sobre su pregunta de unificar y la autonomía. Recordemos que el sistema de salud pública adquiere los medicamentos que son del cuadro básico de medicamentos, es decir, de alguna manera ya sabemos qué medicamentos se adquieren, los que se va a tener en un formato establecido y por lo tanto no se creo que es muy ineficiente adquirir cada entidad ciertos medicamentos que ya sabemos. ¿Cuál es la idea? Aprovechar la economía de escala. Entonces, aquí tenemos dos procesos. Por un lado, debemos actualizar la subasta de medicamentos con el nuevo cuadro básico de medicamentos y por el otro lado, también llevar un proceso de logística y distribución de los medicamentos. Son dos, si se quiere, dos pilares fundamentales a que este sistema funcione. Este sistema, como digo, no se lo hace de la noche a la mañana, ya se lo vino pensando antes, sin embargo, coincidieron así los tiempos. Esto es un cambio estructural, esto es un cambio que nos permite transparentar el proceso. ¿Esto es nuevo en Ecuador? No, no es nuevo en Ecuador. Las farmacias públicas, las farmacias privadas ya trabajan así con operadores privados. En el mundo se está yendo hacia ese proceso de distribución para eliminar la caducidad de medicamentos. Pero ¿Trabajan con operadores privados específicos o hay una apertura, digamos, haciendo esta comparación con el sector privado, o hay una apertura a diversos oferentes? Le hago esta pregunta porque, claro, alguien podría pensar que lo que está ocurriendo es de alguna manera volver
guardando las distancias a esta suerte de régimen especial que tanto se ha cuestionado en los últimos tiempos? Se va a hacer una licitación corporativa para seleccionar al mejor operador, sea nacional. No hablamos de régimen especial, Silvana. ¿Perdón? No hablamos de régimen especial. La adquisición de medicamentos e insumos especial se lo hace por régimen especial. No obstante, el decreto ejecutivo lo que ha hecho es generar una mayor dinámica para que haya mayor concurrencia y mayor transparencia e incluso corregir, modificar y perfeccionar los temas que habíamos encontrado en la adquisición de medicamentos bajo este régimen. Por lo tanto, ¿qué es lo que se norma si uno va al decreto ejecutivo? Uno, va a ser a través únicamente de este mecanismo de la adquisición. Las entidades, los hospitales no podrán adquirir los medicamentos bajo otra forma. Esta será la manera preferente. El tema de ínfimas cuantías, tendrán que justificar por qué lo hacen las ínfimas cuantías, si no resulta que es un abuso. O usted también conoce que la adquisición de medicamentos se los hace a veces en su mayoría por convenios de pago. La idea es ir por un solo sistema y que este sistema dé cuenta de quién está comprando, quién está recetando y quién está consumiendo. Y sobre todo, algo muy importante, ya no se darían los dineros, tome usted un presupuesto y empiece a comprar todos los medicamentos. No, se hace un control de inventario y además, toda vez que la medicina va al paciente, cuando el paciente lo consuma, ese momento se paga. Es decir, medicamento consumido, medicamento pagado, toda vez que sabemos cuál es ese recorrido del medicamento. ¿Y cómo van a controlar eso? Lo que usted acaba de decir, el medicamento consumido, medicamento pagado. ¿Es posible controlar eso? Porque va a existir un sistema que se lo denomina trazabilidad, un sistema tecnológico. Un sistema tecnológico que esté en la bodega de los hospitales y que dé cuenta de cuánto medicamento tenemos. Hoy no conocemos cuánto existen en las bodegas ni a dónde se van los medicamentos. Creo que el sistema es bastante precario. La idea es generar una administración de inventarios con tecnología, por un lado. Por otro lado, va a existir un sistema tecnológico tipo catálogo que se lo administra desde el SERCOV, en donde las entidades pueden hacer su pedido. Actualmente nosotros conocemos cuánto se provee a cada institución de manera georreferenciada, pero no conocemos qué pasa con el medicamento entregado porque no hay control en la bodega. Ahora, la idea es instalar un control en las bodegas. Ahora, ¿no? también permítame, también me pongo a reflexionar sobre un tema y se lo traslado a Silvana Vallejo, que nos acompaña en esta mañana, directora del SERCOV. De lo que conozco en el caso del IES, no sé si se aplica igual en el caso del Ministerio de Salud, pero en el caso del IES, el IES tiene 100 y pico de unidades de salud y cada unidad tiene su propia autonomía financiera hasta ciertos montos sobre los cuales la gerencia del hospital puede hacer adquisiciones. Si rebasa ese monto, necesita la autorización del director general del IES, y si rebasa ese el siguiente monto, se requiere la autorización del consejo directivo del IES. Mi pregunta es, para esos montos pequeños sobre los cuales el hospital, la gerencia del hospital tiene autonomía, ¿cómo lo van a controlar? Exactamente. De hecho, existen actualmente 700 instituciones que hacen adquisiciones diariamente a los hospitales. La idea es no tener 700 unidades. La idea es racionalizar la demanda, hacer una estimación justamente de cuál es la demanda agregada, y toda vez que conocemos esta demanda agregada, tenemos que realizar los pedidos que se pueden realizar, pedidos parciales, controlando las bodegas. Y el proveedor entregará a un centro de acopio y que estará a cargo de este operador logístico, y el operador logístico distribuye conforme los hospitales vayan necesitando. ¿Cómo funciona actualmente una distribución logística? Cierto, hay un centro de acopio y se va distribuyendo. Entonces, no vamos a tener 700 unidades, vamos a tener 4 unidades que hacen su estimación anual, que son Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA, ISPOL. Y por lo tanto, hacemos un control y que no haya esa compra no planificada, no racionalizada, desordenada, pero la idea es tener una demanda centralizada, racionalizada. Usted nos explica todo este sistema, que digo, suena muy interesante en teoría, pero en la práctica, ¿cuánto tiempo se van a demorar o tienen estimado tener todo el sistema completo para que comience a operar con eficiencia, y cuánto va a costar la implementación del sistema? Ajá.
Buena pregunta. Se dio el decreto ejecutivo. Tenemos, como usted sabe, un tiempo de 60 días, sin embargo, va a ser mucho menos de adecuación de la normativa interna porque se ha cambiado el modelo de gestión. Por lo tanto, debemos hacer codificación en el reglamento de compras públicas al interior de las instituciones. Tienen que hacer la codificación. Se debe poner un código especial para la trazabilidad de los medicamentos. Creemos que eso tomará más o menos un mes. Toda vez que tengamos un mes, se lanza el proceso, una licitación corporativa para seleccionar al proveedor. Una licitación de esta magnitud tiene un tiempo aproximado de unos 3 meses y también paralelamente se lanzará la subasta inversa de medicamentos. Toda vez que esté seleccionado el proveedor, habrá un tiempo en donde el proveedor logístico coloca la tecnología. Ese es uno. Dos, readecúa a estándares internacionales las bodegas. Al menos vamos a empezar con los 10 más grandes hospitales, ¿no? No podemos empezar de golpe, tiene que ser paulatino. Empezamos con eso y también se necesita realizar y coordinar con el registro civil, que ya lo estamos haciendo, puesto que tendremos la nueva cédula en donde se va a cargar básicamente la historia clínica estandarizada y las recetas, al menos las últimas 5 recetas que tenga el paciente, para que todo esté en línea. Es decir, vamos a tener una big data de todo este proceso de salud. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando más o menos de que a finales de este año, diciembre, máximo enero, ya podríamos estar hablando de que el sistema empieza a funcionar. Es claro. Que no es de la noche a la mañana, es un tema estructural grande, ¿no? Es un tema de implementación. ¿Cuánto cuesta la inversión? Nosotros no vamos a realizar inversión. Lo que estamos haciendo aquí en primera instancia es seleccionando proveedores. Es por eso que esta licitación corporativa y la subasta inversa corporativa lo lleva a cabo el CERCOP. Entonces se seleccionan proveedores. Cuando el sistema esté organizado, se empieza a hacer la adquisición de medicamentos, ¿no? Y se empieza a hacer, digamos, la adquisición del servicio de logística y se va pagando conforme se va utilizando, pero con control de inventarios en bodega. Ahora, yo, de acuerdo a lo que usted me señala, si estamos hablando de que de aquí será hasta fin de año o enero del próximo año, estamos hablando de que todo el segundo semestre van a manejar este proceso de preparación, de planificación. Mientras implementa esto, las compras de medicamentos van a seguir manejándose tal cual se ha procedido hoy. Mientras se implementa, persiste el modelo actual, sin embargo, obviamente estamos realizando los controles y ahí permítame indicar justamente todas estas anomalías, los problemas que han salido, que usted mencionó al inicio de la entrevista. No hubiese sido posible incluso tener esta entrevista con usted. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transparentado como nunca antes la información que existe en el tema de emergencias. Tal es así que casi en tiempo real nosotros conocemos qué está adquiriendo las entidades en emergencia, cuánto están adjudicando y qué ítems están adquiriendo. ¿Por qué? Porque hemos regulado el tema de emergencias que no existía. Ahora es obligatorio publicar las emergencias y es por esa razón que nosotros conocemos esta publicación. ¿Qué ha hecho? Transparentar los procesos, convocar a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, a un escrutinio público y que sean parte del control. Es por eso que casi en tiempo real y de manera concurrente se ha estado supervisando y actuando con las entidades de control. Entonces, hemos empezado por un proceso de ordenamiento y de transparencia a través de esta modificación de resoluciones 104 y 105 del CERCOP. Le quiero hacer una pregunta puntual que me alertó un oyente el día de ayer, conociendo esta entrevista, se la traslado a nuestra invitada Silvana Vallejo. Y le pregunto si es cierto que desapareció del portal del CERCOP el proceso de las bolsas para el manejo de cadáveres del Hospital Los Ceibos, código HGNGC. RE-2020-001-00010. Me dicen que se bajaron ese proceso del portal. ¿Es verdad eso? ¿Usted conoce algo sobre esto? A ver, todo lo que el portal es una herramienta en la cual las entidades públicas, las entidades contratantes publican todos sus procesos, ¿cierto? Ningún proceso es modificado, la data está ahí, no es que se quita la información, posiblemente pasó de estado de adjudicado a
cancelado. Eso es otra cosa. Hay que revisar. Con mucho gusto podemos dar una capacitación también de cómo acceder a la información, que por cierto, el día de hoy a las 3 de la tarde están invitados todos los medios de comunicación a conocer cómo manejar el portal y la información para el tema de emergencias. La idea es transparentar. Lo que hay que entender es que este portal lo que hace es publicar el comportamiento, el avance de cada uno de los procesos de las entidades contratantes. La información no es quitada, menos aún por nosotros, sino que está ahí transparente. Lo que pudo haber pasado es que cambia de estado, pero no conozco el tema específico. ¿Tenemos fecha exacta, específica o aproximada para la subasta inversa de medicamentos? Usted nos hizo más o menos un aproximado, pero déjeme insistir en aquello. ¿Hay una fecha tentativa para la subasta inversa de medicamentos? Sí, estaríamos hablando justamente a finales de este año por todo el proceso que lleva. Queremos llevar un proceso transparente, los tiempos que son, y estaremos informando todo este tiempo cómo se va llevando a cabo. ¿Qué tan eficientes son las subastas inversas de medicamentos, Silvana? Perdón, no le escuché. ¿Qué tan eficientes son las subastas inversas de medicamentos? Digo, en el ideal de minimizar los casos de corrupción o que se redireccione las compras a determinados proveedores. Yo pienso que esta herramienta o esta modalidad de compra de la subasta corporativa ha sido una de las mejores. ¿Por qué? Primero, porque está publicado. Segundo, se hace un proceso de selección, está normado. Y sin duda nosotros hemos venido teniendo a lo largo de todos los procesos de subasta desde el 2011, 2016, lecciones aprendidas. Como usted ve, también en el decreto se corrige algunos temas del tema de lo de la subasta, en los temas técnicos, en los temas normativos, en el tema de garantías, en el tema de presentación, la seriedad de presentación de ofertas. Creo que todo esto se va corrigiendo y se va perfeccionando. Y yo creo que también a veces ha existido una confusión. Una cosa es la subasta corporativa y otra cosa son las subastas institucionales que hacen las entidades. Ahí hemos tenido gran cantidad de problemas por varios factores. La casuística es muy variada, pero la idea es homogenizar una sola adquisición. Como digo, esto se lo ha venido realizando en diálogo permanente con la Red Pública Integral de Salud, también con el sector privado, y hemos ido mejorando el mecanismo. Entonces creo que corrige algunos elementos. Si usted me pregunta a mí, para mi criterio es uno de los más eficientes y sobre todo transparenta, ¿no?, los procesos. Hay algo que también me llama la atención. Digo, es imposible erradicar totalmente la corrupción, pero claro, lo que siempre pretendemos como sociedad, como ciudadanos, es que se minimice y se combata la corrupción. Pero el año pasado, el 30 de julio del año pasado, Sercop había alcanzado una certificación denominada antisoborno. Digo, se alcanzan certificaciones justamente por estándares de calidad. Digo, ¿qué pasó con eso? Le hago esta pregunta por los casos de corrupción que nos acabamos de enterar y que realmente creo que a todos nos tiene muy preocupados. Lo que está pasando en el sector salud. ¿Cómo hay gente corrupta? No voy a dar nombres porque no me corresponde, pero ¿cómo hay gente corrupta que pretende aprovecharse de esta situación para esquilmar los recursos públicos en medio de la pandemia? Digo, por un lado hay estos estándares de calidad que ustedes alcanzaron el año anterior, pero por otra parte, hoy subsisten casos de corrupción. ¿Cómo combinamos ambas cosas, Silvana? Exactamente. Es importante mencionar que el Sercop es la primera institución que tuvo esta ISO 37001 2016 antisoborno. Es un mecanismo que nos permite detectar, que nos permite prevenir o nos permite controlar cuando esto ocurra. Ojo, la corrupción no también pasa por el tema de la ética de las personas, pero debemos tener todo el mecanismo para nosotros poder actuar, sea porque haya pasado en una entidad hacia afuera y entonces lo detectamos, sea que podamos prevenir, ¿no es cierto?, y controlar. En el caso de lo sucedido, y lo que hemos hecho es justamente por detectar
Y ese es uno de los objetivos también, porque tenemos el mecanismo. El mecanismo ha sido ir hacia una data abierta del tema de emergencia que en tiempo real conocemos y toda vez que se ha detectado, se ha actuado. Esa es una manera de corregir. El CERCOP tiene el antisoborno. Lo ideal sería que los proveedores y las contratantes también caminen hacia el tema de antisoborno. Solos no podemos combatir toda la corrupción, pero apoyamos y damos las directrices. Y lo que es más, yo creo que la ciudadanía ha actuado y tiene información pública a detalle de lo que está ocurriendo las emergencias en tiempo real. Preguntémonos, en otras emergencias teníamos esta información, ni siquiera lo conocemos qué es lo que contrataron en emergencia. Hoy sí lo tenemos y es un avance como un punto y un aporte hacia la transparencia. Hay una cosa que también me genera una preocupación y se la traslado porque un oyente me escribió ayer y me decía que el IES no ha comprado medicamentos para el tratamiento del cáncer. Esta persona decía $1,200 cada dosis de un mes. Y no hay, digamos, en el horizonte una respuesta sobre la adquisición de esos medicamentos para el cáncer. ¿Qué hacemos con eso, Silvana Vallejo? Pues es uno de los elementos donde más hace que el proyecto de medicamentos tenga coherencia. ¿Por qué? Porque no le podría responder esa pregunta si uno no supiera cuánto han comprado, si tienen en bodega o no, si son los medicamentos del cuadro básico de medicamentos que compra la Red Pública de Salud. No lo sabemos. Hoy no lo sabemos. No puedo dar respuesta. Pero si tuviéramos un tema de trazabilidad, un tema de tecnología, de data abierta, de demanda, de oferta, posiblemente yo pudiera contestar esa pregunta. Creo que más que nunca debemos transparentar el proceso y esta es la demanda para poder tener muchas respuestas a muchas preguntas. Silvana, siempre reconozco su gentileza de atendernos cuando le hemos solicitado entrevistas y quiero aprovechar justamente, ya que a los tiempos que podemos entrevistarle, quiero aprovechar esa entrevista también para preguntarle algo que publica el portal Primicias el día de hoy. Primicias publica: Riesgos compró 7,000 kits alimenticicios que cuestan $86 en $150. Se refiere al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, ante Secretaría. Dice: la canasta contiene 18 productos básicos para la alimentación familiar que a precios de mercado minorista suman $86. Sin embargo, la institución compró cada kit en $150 con 82 centavos. No sé si usted tenía conocimiento de esto. Y si es que esto era posible detectarlo a través del sistema de compras públicas. A ver, hagamos también un pequeño repaso, ¿no?, sobre el tema de emergencias. ¿Qué es un sistema de emergencias? El sistema de emergencias es un proceso extraordinario de la contratación pública. ¿A qué me refiero con extraordinario? Que tiene que resolver, se entiende por emergencia, que tiene que resolver un problema inminente, ¿no? Y que si no lo hace, pues se puede causar un gran daño, en este caso, a la salud pública, a los servicios, etcétera, ¿no? Cuando se trata de emergencia, no tiene un proceso precontractual, sino que las entidades publican, como usted sabe, la resolución de declaratoria de emergencia. Por suerte ahora se publica y se conoce qué instituciones posiblemente van a adquirir bienes o servicios por emergencia. Segundo, publican ya directamente el contrato, la factura, la orden de compra con el detalle de lo que han realizado. Tenemos tiempos mínimos de intervención para nosotros poder actuar, ¿no? Porque no existe proceso precontractual. La emergencia es algo que se tiene que dar en un tiempo corto. Los plazos lo pone la entidad contratante, el análisis de mercado lo hace la entidad contratante. Ellos establecen el presupuesto, la certificación y la adjudicación. Es por esa razón que, como conocemos cuál es el margen de actuación de aquí de CERCOP, que es limitado por los tiempos y porque no hay proceso precontractual, es que dijimos están obligados, por un lado, a publicar. Segundo, ¿qué hacemos? Vamos a coordinar con Contraloría, Fiscalía, lo cual lo estamos haciendo, y la decisión fue de revisar el 100% de los procesos. Todos los procesos están enviados, sea a Contraloría o a Fiscalía, según ha sido el caso, incluso antes de que exista la manifestación mediática que ha existido en algunos casos, ya fueron enviados, fueron investigados por los tiempos que se nos da. Sin embargo, en algunos casos nosotros hemos podido intervenir. Ojo, actualmente
existen más de 1.200, si no me equivoco, procesos de emergencia que se ha dado en 555 instituciones desde el momento en que se dio la emergencia y que hemos venido actuando. Entonces, aquí se lo hace el control y todas van a ser supervisadas y cada entidad tendrá que justificar por qué lo realizó, ¿no? Ojo que nuestra reglamentación también indica que todas las adquisiciones deben hacerse durante el tiempo en que existe la declaratoria de emergencia. Se entendería que si se hace por fuera también de este tiempo, no era emergente, no se necesitaba porque pasó el tiempo de la emergencia. Entonces son parámetros que nos ayudan a nosotros en ir detectando, en ir haciendo. Si pasaran por un régimen común en donde hay, se da los pliegos, se suben los términos de referencia, luego se convoca, están los proveedores, presentan sus ofertas, se hace la calificación. Obviamente ahí podemos intervenir en cada una de las fases y actuar según sea el caso, ¿no? Pero en emergencia los tiempos son cortos, las instituciones los hacen en tiempos mínimos y pues eso está queda fuera, ¿no? Entendamos que ahí hay una limitación, por eso se tomaron este otro tipo de medidas. Cuando ocurre una situación de emergencia, justamente por los tiempos que usted señala, ¿es posible hacerlo por invitación específica a empresas? Sí. ¿Y eso, claro. ¿Y eso de alguna manera no implicaría direccionar la compra hacia uno o dos proveedores específicos? Claro, hay que analizar eso. ¿Por qué? ¿Qué hemos pedido en la 104? Que uno, cuando exista la convocatoria, se publique en su portal y que además se publique en el portal del sistema de compras públicas. ¿Para qué? Porque toda vez que se publiquen los dos portales, nosotros lo que realizamos es una invitación masiva a todos los proveedores que estén proveyendo de esos bienes o servicios específicos. Ese ha sido el siguiente pedido, ¿cierto? Por más emergencia, no quiere decir que tenemos que evadir ciertos elementos. Entonces, eso es lo que se ha pedido. Publicación de las resoluciones, publicación ya de su demanda, los avances en el periodo y el proceso de contratación, pues para tener, aunque sea tiempos mínimos, pero ir controlando. En este momento, alrededor del 55% de las instituciones que se han declarado en emergencia han ido publicando y ya estamos actuando sobre aquellas que no han publicado. Yo creo que esta vez, justamente el publicar hace que podamos opinar, criticar y sacar a la luz ciertos casos. Ese es un aporte y creo que es saludable para el Ecuador. Correcto. Silvana, gracias por el tiempo y por la gentileza. Hoy a las 3 de la tarde nos comenta, habrá una actividad para conocer el funcionamiento del portal de compras públicas. Muy gentil por habernos atendido en esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, de igual manera. Silvana Vallejo, directora del CERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública, hablando sobre justamente el decreto ejecutivo que ha sido emitido en el curso de esta semana por el presidente de la República para unificar el sistema de compras de medicamentos. Me queda claro luego de esta entrevista que obviamente no será inmediato. Se van a tomar algunos meses, se va a tomar algunos meses para poder implementar todo el decreto ejecutivo que ha sido presentado por el presidente de la República. Nos ha dicho nuestra invitada, más o menos hasta fin de año o enero del próximo año. Mientras tanto, habrá obviamente que estar vigilantes y auditar celosamente los procesos de compras en el sector público, sobre todo en el ámbito de la salud. De verdad que lo que está ocurriendo ahora es espeluznante y a todos nos tiene muy, muy preocupados lo que está pasando con gente desaprensiva que pretende esquilmar recursos públicos en medio de la pandemia. Eso es miserable y es criminal, y así lo denominamos aquí. 8:37 en A Primera Hora.